¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy día Rocco TV, Canal 4 en BTR y Canal 41 en GTD, Telefónica del Sur, está con ustedes y en todas las plataformas que estamos en las redes sociales también, dándoles el abrazo que corresponde en este año, que en diciembre cumpliremos 20 años. Una conversación, más que una entrevista, un abrazo fraterno y enterarnos en qué está el trabajo de mujeres líderes que han organizado a su comunidad frente a las necesidades que les toca vivir día a día. Y para eso arman redes, buscan alternativas y van progresando. Por eso le damos la bienvenida a Edilia Naiman. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por la invitación. Un gusto de estar acá. Nos gusta cuando hay cosas interesantes que decir de la ciudadanía. Nos da gusto de que siempre estén las puertas abiertas, por lo menos para poder comunicar las buenas nuevas a nuestra gente. Es su canal, así es que no podría ser de otra manera. Y le damos la bienvenida también a don Benji Gold. El inglés, ustedes me lo perdonan porque no lo hacemos mucho el inglés, pero vamos a tratar de entendernos que esa es la base de la comunicación. Vamos a aprender. Ok. Está bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Qué hoy día tenemos de nuevo? Porque usted siempre nos da primicias. Exacto. Todo suyo a las pantallas, también de la radio 95.3, Radio Coyhaique. Bien. Bueno, nosotros somos parte de varias organizaciones ciudadanas que han venido trabajando y transformándose durante estos años. Pasando por todas las etapas que hay que pasar, que es organizarse, que es un tiempo de prueba, que se pasa por varias etapas. Y esta red de trabajo que nosotros hemos iniciado hace ya más de 4 años, que es al alero de la Fundación Daya, de hecho seguimos siendo nosotros Fundación Daya y CEN, somos parte de la red nacional, con la diferencia que por regiones, por ejemplo, nos hemos ido organizando, independizando para poder tener sus propias formas de actuar y de darle la solución a la gente de acuerdo a las realidades regionales, que es un tema que toda la vida vamos a hacer hincapié porque no es lo mismo pertenecer a la red de Santiago que pertenecer a la red en las comunas, en las regiones, donde es mucho más difícil el acceso a la autoridad, a las respuestas rápidas para la gente, tomando en cuenta que el trabajo que nosotros hacemos en cannabis medicinal es un trabajo que tuvimos que comenzar nosotros a preparar inclusive hasta profesionales para esto. Aparte del trabajo a nivel de políticas públicas que ustedes han visto que ha hecho la red, en donde hemos avanzado en algunos proyectos, algunos se han quedado por ahí, el gobierno pasado perdimos uno, pero levantamos otro que es la modificación al Código Sanitario, que estamos esperando el último paso del Senado solamente porque en la Cámara logramos una aprobación unánime. Eso significaría proteger a las madres que cultivan, por ejemplo, para fines medicinales por sus hijos, un certificado médico que no es lo mismo un certificado común con una prescripción que es la que va a ser, de alguna manera, un profesional preparado para esto. Y hemos estado trabajando con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y durante todos estos años. Entonces, estamos avanzados en varios ámbitos. Y acá, en la región de Aysén, ¿cómo ha sido el apoyo? La verdad que ha sido un trabajo ciudadano, netamente ciudadano. Hemos tenido algunas, yo diría que no decepciona a estas alturas nosotros que somos gente de acá, que hemos iniciado proyectos muchas veces, que hemos dejado instituciones y organizaciones funcionando para la comunidad y para las autoridades, a nosotros ya no nos extraña. Pero, por ejemplo, tenemos una deuda que es algo que yo creo que fundamentalmente los usuarios de la red de cannabis medicinal y los pacientes de la clínica canábica de la Fundación Daya deben saber, que es el hecho de que, por ejemplo, anunciamos bonito nosotros hace un año, por ejemplo, cultivos. Teníamos un proyecto de cultivo donde íbamos a cultivar medicina y alimentos. En la tele. Sí, exacto. Ese proyecto no se concretó porque el compromiso, bueno, del concejal que aparece ahí haciendo un compromiso, tanto del alcalde, nunca se cumplió. ¿Ya? No nos hicieron ningún aporte a la fundación. Nosotros hemos trabajado con Auto Gestión desde que comenzamos. Entonces, no podemos volver atrás porque nosotros tenemos una red de usuarios que usan esta medicina. De hecho, hay muchos pacientes que el hospital, el servicio de salud lo sabe, pacientes que nos derivó el servicio de salud a la fundación cuando estuvimos trabajando en el policlínico, y nosotros con esa red, que no era nuestra, nos quedamos y hemos seguido de la forma que se ha podido asistiendo.
enseñando a cultivar, enseñando todo lo que la fundación hace en estos casos. Y tenemos una red de pacientes de verdad que a veces durante el año los vemos cuando hay que renovar certificados médicos, porque los certificados, por ejemplo, de la clínica, de la Fundación Daya, tienen una duración de 6 meses. El paciente que pasa 6 meses sin llamarnos, sin buscar a su médico, el certificado caduca, por lo tanto salen de la nómina nacional que nosotros tenemos en resguardo de ellos mismos, de su seguridad, y en acuerdo con las policías, con la Fiscalía Nacional. Nosotros tenemos una red nacional de usuarios de cannabis que están con sus RUT y a la que las policías tienen acceso a consultar en caso de, para que no se produzcan detenciones ilegales y varias cosas que han ocurrido no solamente acá en Aysén, sino que en todas partes del país. Porque es algo nuevo también, ¿no? Porque es algo nuevo, porque no educamos de alguna manera a todas las instituciones cuando hay cambios en la legislación, cuando hay cambios de políticas públicas. Tenemos una misma ley, por ejemplo, con dos ministerios que tienen distintos dictámenes para lo mismo. Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, el gobierno de la presidenta Bachelet, en noviembre del 2014, sacó la cannabis de la lista 1 a la lista 2, pero eso a través del Ministerio de Salud. En el Ministerio Interior no lo logramos porque teníamos que pasar por el Congreso, en donde se quedó la ley ahí y se perdió en el gobierno pasado la ley de cultivo para todos los usos. Eso es importante que la comunidad lo sepa porque nadie nos actualiza en esos temas. Entonces, ¿no falta educación ahí? Yo creo que sí. Nosotros hacemos un esfuerzo, claro. Hacemos un esfuerzo, pero generalmente ese esfuerzo tiene que ver con la red nuestra. Nosotros tratamos, por ejemplo, de generarle el acceso a la información a todos los usuarios. La tarea primero es de ellos, de saber qué es lo que buscan. Ustedes ven que nosotros no tenemos propaganda, no ofrecemos nada. El usuario cuando nos busca es porque ya solo ha buscado, ha visto resultados. Y acá en Aysén fundamentalmente ya tenemos experiencia clínica de más de 4 años. Con muy buenos resultados, con experiencias importantísimas, que ni siquiera hemos querido hacer pública, porque no es bonito ser famoso cuando uno padece una enfermedad y cuando ha llegado a tener que buscar una instancia como esta, que en muchos casos es la última en la vida. Entonces, hemos ido avanzando y estamos haciendo lo mismo que se hace en todas partes, estamos dando la apertura a nuevas iniciativas, a nuevas oportunidades. Y en ese contexto, por ejemplo, el mostrarle a la comunidad, el mostrarle a toda el estamento público, por así decirlo, incluyendo Poder Judicial, policías, hemos ido nosotros tratando de mejorar. En Aysén se trabaja mucho el CBD, que es una parte de la cannabis, que es la parte medicinal. ¿Ya? Nos hemos inclinado porque los organismos funcionan mejor, porque corren menos riesgos un paciente. Nosotros en este continente o acá en Chile por lo menos no tenemos acceso al CBD puro. Todas nuestras semillas contienen THC, hemos ido acomodando, pero no hemos logrado conseguir CBD puro, que sabemos que es lo que falta por lo menos y que es lo que la gente puede usar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente, porque no tiene nada de psicoactivo, que es lo que nosotros buscábamos en muchas enfermedades. Diría, ¿a qué obedece que hoy día estamos con Don Benji? Sí. Y estuve, yo trabajé con marihuana en Colorado. Es legal. Era legal medicinal por 5 años y después es recreativo por todo el mundo. Con tu carnet puedes ir a una tienda para comprar ahora marihuana. Ahora tenemos CBD sin THC, es cannabidiol, es el ingrediente de... ¿El THC es el que...? Psicoactivo. Es psicoactivo. Psicoactivo. ¿Y ese es el que está penado por la ley? Exactamente. Exacto. Y CBD no tiene propiedades psicoactivo, no es... Nadie va a tener volado. El CBD es para ayudar con algo malo con tu cuerpo, por ejemplo, hay muchas usas medicinales para el CBD sin THC. Ellos aquí están usando con THC, pero hay un estigma con el THC. La propaganda de THC es que es malo y vas a comer mucho y vas a hacer cosas estúpidas y cosas. Y hay mucha gente que tiene miedo de la estigma de eso. Y CBD con THC puede ayudar, por ejemplo, con epilepsia, con cáncer,
con cosas neurológicas como psicosis y como... Parkinson. Sí, como Alzheimer. Hodgkinson's, Parkinson's. ¿Vendría a ser a calmar el dolor? ¿Cómo? ¿En parte? Sí. Sí. Y nuestro producto de Colorado, en los Estados Unidos, es CBD puro, es cánamo industrial. Y cánamo industrial no tiene propiedades THC. Y, por ejemplo, la ley en los Estados Unidos es 0.03 de THC es permitido en lo siento por mi idioma. No, tenía problemas en la clase de español y no, ahora, ahora sabe por qué. Pero la cosa con el cánamo industrial es que es medicina sin cosas psicoactivas. Es legal porque no hay una droga, no tiene droga. Y también no tiene los mismos efectivos negativos con el THC. Son lo mismo cannabidiol. Cannabidiol es una parte, no sé cómo se dice en español, compound, un parte de la planta, de la planta. Pero tiene muchos beneficios por la salud, por los cerebros, por todo el mundo, los jóvenes, es seguro por jóvenes. Es por ejemplo, si alguien tiene epilepsia y tiene muchos ataques cada día, es posible que, por ejemplo, si alguien tiene como 30 ataques cada día, es posible con aceite de CBD, ellos pueden tener menos 2 cada día. Y sin psicoactivo propiedades, los niños no van a sentir como volado, como alguien que está en coma. O sea, lo que está permitido. Exacto. Sí. Bien. Edilia, acá en la perspectiva de la región de Aysén, ya que está la parte ciudadana que está liderada por usted, este apoyo que debería ser transversal, ¿no es cierto?, porque es una política pública que nace de la ciudadanía, sí, pero a la vez está aprobado que el componente que es beneficioso para la salud está aprobado. O sea, no hay problema. Exacto. No hay problema. Hay evidencia clínica alrededor del mundo de este trabajo ya durante muchos años. Qué bien, porque nosotros todos nos falta mucha educación en el tema de qué beneficios trae la marihuana en este tema, y porque también existen muchas más hierbas medicinales que hoy día también es una corriente. Exacto. En la medicina. Claro. Para volver a lo natural. Exacto. Volver porque, a la tierra, a la madre. Claro, no es sintética. Claro, porque hay mucho remedio, mucho analgésico que sí tiene temas psicoactivos y claro, también sí. hay todo un cuento dependiendo de lo que uno necesite. Sí. ¿Cómo nosotros podríamos aportar como medio de comunicación para que ustedes hagan, aparte de decirle a la comunidad lo que están haciendo, hacernos más activos en esta parte? Yo creo que tiene mucho que ver el interés de la autoridad sobre cómo su comunidad se organiza y cuáles son las tendencias de la ciudadanía. ¿Usted percibe que las autoridades están interesadas en este tema? No, siendo muy responsable con nuestro trabajo, hemos esperado de todos los gobiernos. De hecho, en el gobierno pasado estuvimos mucho tiempo esperando, por ejemplo, bueno este partiendo por empieza, la ley. 5 meses. Sí, nomás. Estamos recién tomando contacto con las autoridades. De hecho, mañana tenemos una reunión con la Seremi de Salud. Es muy importante porque, en el fondo, ¿qué hemos hecho nosotros? Como hemos trabajado solos como comunidad, hemos ido avanzando y estableciendo lazos, estableciendo contacto. Logramos un acuerdo colaborativo con el laboratorio de Benji Gold, de poder traer CBD puro, que es legal, que uno paga sus impuestos y nosotros podemos traerlo para nuestros usuarios, que es la parte que nos ha faltado. ¿Cuántos usuarios tienen ustedes aproximadamente ahora? En la nómina, bueno, usuarios son muchos.
los que han pasado por los protocolos del doctor, por ejemplo, que tienen sus certificados, aunque a estas alturas la mayoría no los tiene actualizados, porque en esta época nos preocupamos, ¿por qué? Porque generalmente quienes cultivan lo hacen desde septiembre hasta marzo, abril. Esa es la época de cultivo, por lo menos, de la cannabis medicinal o la cannabis orgánica que se trabaja acá en Aysén. Por lo menos por la tendencia nuestra que hemos liderado esto desde un principio. Nosotros seguimos con el autocultivo, pero como explicaba Benji también y como nosotros hemos ido viendo con los pacientes o con las personas, hemos ido viendo que inclinarse por el CBD en determinadas patologías es muy necesario. Las epilepsias, los pacientes, por ejemplo, neurológicos, lo hemos visto. O sea, con lo poco que se puede hacer y con lo escaso de la producción que se pueden sacar acá tomando en cuenta el clima, los pacientes que realmente lo necesitan no tienen acceso. Y por eso lo hemos intentado y por eso lo vamos a seguir intentando. Tenemos también un encuentro mañana con los encargados de la farmacia popular, porque la explicación que nos dio el administrador municipal hace un año aproximadamente del traspaso de los fondos a la fundación o a la ONG nuestra era porque esperar mejor que este producto esté en el mercado y que se pueda comprar directamente en vez de apoyar una iniciativa ciudadana como la que nosotros hemos llevado adelante hasta ahora. Acá todos saben que nosotros hemos hecho un trabajo responsable, levantamos una clínica, tuvimos convenios con el Servicio de Salud, convenios que nunca el director regional anterior firmó. Es como que hubiésemos estado ocupando el consultorio Alejandro Gutiérrez nosotros por 6 meses y en ninguna parte está escrito ni autorizado. Nosotros sabemos lo que contra esto, pero a ese nivel hemos trabajado. No obstante, como digo, nos quedamos con la derivación de pacientes que son muchos, con quienes se ha ido trabajando casi en forma personalizada en el último tiempo. Entonces, este esfuerzo, por ejemplo, de poder hacer el acuerdo con Colorado directamente, que son quienes llevan la delantera en el CBD, donde está la mejor semilla de CBD que tenemos en el mundo, y que la tienen ellos patentada y que tampoco la venden. Entonces, Ay, ¿cómo ustedes, así? sí, ese, ahí les dejo que les Benji, cuente ¿cómo Benji cuál es es eso que el. no la venden? Es raro, Sí. es Es raro, nosotros sí. conocimos y yo no sabía que, yo sabía que Chile en general le gusta, soporta la usa marihuana de medicinal desde como 2013, 15, algo. Y estaba buscando en Santiago y Concepción y veí que no hay CBD puro aquí en Chile. Y no entendí por qué. Y yo vi que hay novedades y cosas como bromas para vender en tiendas, pero no es real. Es como aceite de oliva, algo. Y es como era destino algo. Y Dios ya me dijo que tenemos un. Necesitamos esta cosa en Aysén y en el sur, especialmente porque tenemos 10 meses de invierno y mucha gente tiene artritis. Y también creo que con el clima hay ansiedad y depresión y cosas. Y ella me dijo que hay una necesidad ahora en este país por eso. Y era como. La verdad es como algo raro y encontremos y ella tiene un plan también por los pacientes aquí en el sur. Especialmente ella tiene experiencia con niños y personalmente tiene experiencia. Y por eso ella está aprendiendo y ayudando en lo mismo tiempo y porque la verdad, CBD solo es menos 10 años y todo el mundo está aprendiendo ahora. Y hay estudios y cosas ahora y los beneficios son súper nuevos. Y ella también es en el core para ayudar su gente. Su comunidad. Sí. Sí. Y es importante y yo no sabía que solo. Sabía que en las tiendas solo se venden CBD Semillas. con THC, pero no sabía que no es puro solo CBD. ¿Y por qué es gratis el tema? No, es gratis en este caso. Ya. Si, lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora, los 4 años, por ejemplo, ha sido buscar acuerdos colaborativos o
presentar algún tipo de proyecto, por ejemplo, que nos pueda ayudar en lo más básico de los cultivos para los usuarios. O hacer estos acuerdos con otros laboratorios que ya están más avanzados en este ámbito. O sea, si nosotros nos vamos por la parte estrictamente medicinal y por el beneficio que estamos esperando para nuestros usuarios, especialmente para los niños, como dice Benji, que acá todo el mundo sabe que el movimiento de cannabis medicinal comenzó con un niño con epilepsia, que es mi nieto, entonces el afán es seguir buscando. Hemos hecho todo lo posible, él ha evolucionado muchísimo, bueno, partiendo de la base que cumplió 8 años ya ahora, hace poco, y él tenía una proyección de vida muy corta, de hecho 1 año, 2 años, en realidad varias veces los médicos le dieron diagnósticos así lapidarios, pero él ya cumplió 8 años, va para los 9, y hemos encontrado mejoras, pero no lo que la madre o la familia siempre espera. Y no solamente con él, sino que con el resto de los niños con epilepsia. De hecho, en el caso de Antu y el caso de otros niños, hay que tratar de trabajar todas las alternativas en cannabis, porque un organismo no resiste una pura planta ni un puro formato medicinal. Es como todas las medicinas, el organismo se convierte en refractario y va rechazando, entonces hay que ir cambiando de formato, cambiando de forma de cultivo, es un mundo el trabajo de la cannabis medicinal. Ahí tienen, el doctor Araya puede dar fe del mundo con el que se encontró en este trabajo. Hoy día estuvimos con él en la tarde reunidos viendo estos temas. Él es consejero. Exacto, ahora es consejero. No obstante, sigue siendo el médico de la mayoría de los usuarios que tienen que seguir con esta alternativa medicinal, porque quienes la optaron ya no la van a dejar. Entonces, aunque uno quiera de repente poner el teléfono bajo la almohada, no es posible, hay que seguir respondiendo, porque acá nos conocemos y sabemos cómo encontrarnos. Entonces, es mejor lo que estamos haciendo en el sentido de que vamos quitando un poco el estigma y ya no se nos van a acercar tanto quienes no tienen que acercarse, porque de verdad nos interesa, desde como comenzamos por la vida, seguir en el mismo ritmo. Queremos seguir trabajando, especialmente entregando alternativas a los usuarios que optaron por esta forma de salud. Y en ese sentido es que estamos tratando, por ejemplo, ya, si es complicado para algunas patologías usar medicina con THC, bueno, ahora está esta alternativa que no es gratuita, viene de un laboratorio de Estados Unidos, no va a ser de la misma forma como hemos trabajado con los usuarios hasta ahora, que es un aporte en realidad para quien cultiva o para quien elabora la medicina. En este caso es para todos los usuarios o para todas las personas que quieran usar CBD. Y tiene un valor. Sí, tiene un valor. Es un suplemento alimenticio, es vitamina, sirve para muchas cosas, en realidad. Pues bien, ustedes saben que acá son siempre bienvenidos. Gracias. Y nos falta, obviamente, información. A todos nos falta un poco más de información, porque uno está lleno de prejuicios. Sí. Y uno no se puede dejar al resto decir, no, yo no tengo prejuicios. Todos tenemos un poquito de prejuicio. Sí. Un poquito o harto menos, pero la idea es que medio de comunicación, su medio de comunicación, Rocco TV, ¿no es cierto?, en todas las plataformas, está con usted y usted lo sabe, que aquí las puertas están abiertas para que difunda la, porque esto aparte de salud es una filosofía de vida. Sí, ¿no es también. Cierto? Entonces, vea cómo siempre va a haber un tiempito, un lugar para que la vecina, a lo mejor que tiene un problema, o el vecino, o alguien que no escuchó bien y que no sabía de esta alternativa medicinal de la cannabis, pueda tener información. Algo más que agregar, porque nosotros ya nos encontró el reloj. Y tenemos que marchar. Gracias. 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 Sí, estamos en contacto. La última, en breve. ¿Qué espera usted mañana de las autoridades que va a visitar frente a lo que a este propósito que usted tiene en este minuto? Yo creo que la mejor evidencia para las autoridades que vamos a visitar mañana es que vean la cantidad de usuarios, la forma en que se ha trabajado. Nosotros trabajamos, somos bien rigurosos con protocolos, todos los usuarios que ingresan firman protocolos de compromiso con la fundación o con esta medicina alternativa, y a su vez nosotros también. Compromiso de confidencialidad, de capacitación. En realidad siempre estamos dispuestos a lo que los usuarios necesiten. No hemos tenido muy buenas experiencias en el último tiempo porque se nos ha arrimado gente que no corresponde, pero echando como perder uno aprende. Exacto. Así que no,
pasando a otra etapa, abriendo esto, porque no va a ser la única alternativa que nos llegue desde Colorado, esta cannabis line, que así como lo explicaba delante Benji, es así como el café sin cafeína. Ah, perfecto. Es así de simple. Esta sí. Es cannabis, por ejemplo, sin THC. Ya, la analogía está muy buena. Exacto, sí. Ahora falta educación, solo eso. Sí. Ahí está. En unos futuros programas sabremos más de la cannabis y de quienes comparten la parte medicinal. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas y gracias. Esperamos que no sea la última Exacto. vez que venga. Muchas gracias, Teresita. Gracias. Bueno, ha sido Puntos de Vista.